Muy bien, muchas veces estamos en Estados Unidos y queremos construir una casa en Punta Cana, construir una casa en Terrena, construir una casa aquí en República Dominicana, pero no tenemos el dinero completo. Automáticamente lo primero que pensamos es cómo hago un financiamiento, cómo le pido al banco para poder entonces construir la casa, porque lo más normal es que yo no tenga todo el dinero junto. Y ahí entra cómo nosotros tenemos que discernir para poder saber cuál es el camino más conveniente a nivel financiero. Muchos de nosotros que estamos en Nueva York, que ya tenemos una casa paga, pues podemos gozar del privilegio de hacer un refinanciamiento. Ya muchos conocen el término, otros no, lo vamos a hacer juntos. Cuando yo me acerco al Bank of America y le digo, yo tengo esta casa que vale 500, 600, 800, que no fue el precio que la compré, sino el precio que cuesta hoy. Pues el banco va a ver que la casa está paga o que le falta muy poco y va a decir, bueno, te voy a prestar a través de un instrumento financiero que se llama refinanciamiento con una tasa de interés de un 2 o un 3%. Esto es muy importante tomar en cuenta, porque esta segunda casa o esta tercera casa que vamos a construir en República Dominicana, en nuestro pueblo, no va a ser para mudarnos mañana ni para vivir mañana, sino que cuando me retire, pues yo la voy a usar en los próximos 30 años, pero mientras tanto voy a ir a Santo Domingo una, dos o tres veces al año. Por eso es muy importante aprovechar esa condición, ese instrumento financiero, para yo poder obtener el dinero para construir la casa con un costo menor de interés. Eso le baja el costo a la propiedad. Siempre vamos a analizar los distintos caminos de cómo podemos hacer un mejor presupuesto. ¿De qué forma, Calderón, me conviene más? ¿Cómo lo hago para que el terreno, el dinero o el financiamiento empujen y logren el deseo que tenemos nosotros en nuestro corazón, que es poder tener una casa aquí, en la tierrita? Este mensaje va también para los que están en Canadá, para los que están en España, para los que están en Alemania y para muchos otros que ya hemos ayudado, que quieren construir no en República Dominicana, sino que quieren construir en Puerto Rico, o quieren construir en Honduras, o en Panamá, o en Costa Rica, o en Colombia, o en Perú. Es el mismo concepto. Ese es un punto. Lo segundo que van a hacer, es conveniente en la estrategia que normalmente usen la mitad del dinero que cuesta la casa en Estados Unidos. Calderón, yo hace unos años compré una casa en Nueva York, la compré en 400, pero pasó el tiempo y ya no cuesta 400, ahora lo que cuesta son 800. Es el valor del mercado comercial de hoy. ¿Cómo hago? Bueno, me acerco a Banco de América. Investigo sobre el tema, a ver si aplico para el tema de refinanciamiento. Trato de buscar un 2% o un 3% de interés, no las tasas normales que tenemos aquí en República Dominicana, que van a ser un 11, un 12, un 14, hasta un 17%, y bajo el costo. Y voy a tomar solamente la mitad del valor comercial de la casa. De manera que yo sí así, yo pueda dormir tranquilo. ¿Qué significa la mitad? Que si la casa hoy, el banco la tasa en Estados Unidos en 800 mil, en 800 mil dólares, pues yo solamente cojo la mitad, 400 o 300, y me voy a dar cuenta que con la mitad voy a hacer una casa igual o mucho mejor que la que tengo hoy en ese precio. Porque, bueno, pues lógicamente, cuando yo construyo, cuando yo hago, cuando yo mismo compro, pues tiene que salir más barato. Y yo voy a hablar un poquito brevemente de eso. Vamos a poner los dos ejercicios. Y aquí pónganme mucha atención, porque este punto es importante. Calderón, sí, me voy ahí, ¿qué es mejor? ¿Comprar o construir? ¿Cuál es el mejor camino? Vamos a entenderlo así. Vamos olvidando el plan de nosotros. Vamos poniendo la cachucha del plan de un constructor, de un inversionista. Un inversionista dice, bueno, Calderón, como nosotros somos inversionistas y queremos sacar dinero, yo con mi dinero voy a comprar un terreno. Yo con mi dinero voy a comprar materiales y voy a poner un equipo de gente a trabajar por un año. Yo con mi dinero voy a parar el de yo gastar en las cosas y voy a invertir en esta construcción para que cuando yo venda, si me costó 100, pues pueda vender en 200. Esa es la lógica cuando me pongo la cachucha como inversionista. Por ende, el que me compre a mí, ¿qué me está comprando? Me está comprando mi terreno, mi material y también me está comprando mi beneficio. ¿Me doy a entender? Así como también, si el terreno subió de valor en ese año, pues entonces no me lo van a vender al costo que el inversionista compró, me lo van a vender al costo que cuesta hoy. Si el material subió, pues también no me lo van a vender al costo de cuando lo compraban hace un año, al hoy. También, si me lo vende un realtor, no me lo van a vender. El realtor va a cobrar un 3, un 5%. Que cuando yo lo llevo a 100 mil dólares, por ejemplo,
ahí hay, ya hagan su cálculo, ¿cuánto es un 5? O a 200, o a 300, y a un millón. O sea, si fuera un 5% de un millón de dólares, el riesgo con un, ahí hay 50 mil dólares que son, porque ya ustedes saben. Entonces, ¿de qué manera yo elimino esos costos, elimino esos formos y hago yo un financiamiento para construir? Ya que cuando construyo, de sí o sí, ya me entendieron, no voy a pagar esos gastos adicionales, me va a salir más barato. Y lo segundo, y aquí pónganle mucha atención, cuando vamos a trabajar con préstamos, cuando vamos a hacer financiamiento a través de un banco, voy a tener una garantía latente de lo que estoy comprando. Yo estoy viendo el estudio geológico del suelo. Yo estoy viendo en fotografía, en video del dron, el acero que me están poniendo. Yo estoy viendo la calidad del material que se me está colocando, porque en cada etapa, tanto nosotros, vamos a hacer un video de todo, pero también el banco valida la calidad de esas muestras. También ellos que están prestando el dinero tienen que estar conscientes que se están haciendo las cosas en función a lo que propone el ayuntamiento, en función a lo que dice los códigos de construcción, en función a lo que dice el Estado. De esa manera, la casa que yo compro o que yo construyo, aparte de salirme más barata, es más segura. No voy a hablar aquí de que inclusive cuando la hago también va a ser en función de mis gustos. Muchas veces voy a comprar una casa y aparte de salirme más cara, pues entonces el material no es el mejor. Porque cuando teníamos en el otro mundo la cachucha del inversionista, pues yo digo, bueno, déjame yo aguamar la pintura, porque como voy a vender, lo que necesito es bajar el costo. No estoy diciendo que todos sean así, no estoy señalando al pecador, estoy señalando el pecado, para que ustedes mismos, por simple matemática, tengan el discernimiento de saber cuál es el camino más conveniente, de qué manera lo hago, Calderón. Veo muchos que se acercan a mí, que han comprado casa, que han pagado un dinero, y después que tienen la casa, y yo voy a verla, la casa con muchos problemas estructurales que tienen que pagar además. Después que tienen la casa, yo voy a verla, la casa con un sistema eléctrico que le está subiendo la energía. Cuando yo calculo la casa y le calculo la cantidad de blog, le calculo la cantidad de cero, veo que si lo hubieran construido, si habían ahorrado un gran dinero de más, principalmente los que estamos en Estados Unidos, los que estamos en España, lo están pagando en dólares y en euros. Entonces, tengo que ver que cuando veo la casa, veo el gran dinero que pagaron de Realtor solamente. Veo el gran dinero que están pagando de más, que si lo hubieran alineado, pues hubiera sido mejor. Y por otro mundo, aquí póngame mucha atención, veo casas que las compran y cuando voy a verlas, la mitad de la casa no les gusta. ¿Por qué? Porque no fueron casas que fueron pensadas para nosotros, para nuestra familia. No fue una camisa hecha a mi medida, sino para otra gente. La tengo que comprar porque ya la casa viene completa, pero no era lo que yo quería. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando yo la hago, yo digo, Juan, José, Raúl, ¿cómo ustedes encuentran la vida? A Calderón, yo soy fan de una piscina y hace un asado en el patio. A Calderón, a mí me encanta una habitación grande, yo puedo tener mi sala y trabajar ahí. María me dice, María Calderón, yo soy enferma con la cocina abierta, doble altura. Calderón, me encantan las flores. Calderón, yo no quiero casa, yo quiero más patio. Calderón, yo quisiera estas habitaciones para mi familia. Yo quisiera tener un motor, saluda a Richard, pegado en la sala porque me acuerda mi niñez de donde yo vine. Calderón, yo quisiera tener también un sótano, que aquí no veo ninguna casa con sótano. Calderón, que quiere decir que sea abierta, que sea segura, que sea una entrada de... Todas las condiciones a través de las cuales nosotros encontramos la vida. Todas las condiciones como yo puedo generar una casa que sea de la comunión para cuando vengo de viaje, cuando vengo de lejos, pues nos podamos reunir todos juntos en una Navidad. Y voy llevando, ojo, y ajustando el presupuesto a lo que es importante, no para Calderón, sino para cada uno de ustedes. A lo que es importante, no para el constructor que quiere construir para vender y sacar beneficios, sino para ustedes. Y se van a dar cuenta que en ese camino eliminan pasillo innecesario. En ese camino eliminan pared innecesario. En ese camino hacen una casa más segura, con menos precio. Y así, mezclado con el tema financiero, pues entonces sí lo logran. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso el tema de hoy, el tema del podcast que vamos a ver los lunes, todos los lunes lo vamos a ver, no lo pierdan, es poder encontrar las otras alternativas, los otros errores que estamos metiendo la pata, comenzando por mí, que he tropezado muchísimo, y que podamos hacer. Y ya con esto voy a terminar. Si se fijan, miren, el principal error que yo cometí era que cuando compraba una casa y la veía pintada, no estaba viendo el cáncer oculto detrás de las paredes. Usaba la casa, venían los tiempos de mayo ahora,
se llenaba de agua y comenzaban las filtraciones. Porque cuando la construyeron, el inversionista dijo, déjame poner la mezcla más agua, chequé en el video, que se llama el embarazo del hormigón, para que vean cuándo una mezcla es agua y cuándo es la real. Miren la diferencia de precio. Me doy a entender, porque ahí que tal sea, si tuviera la dosificación correcta, porque la casa es para yo vivir, nunca mis casas tienen garantía de por vida en el tema filtraciones. Vamos a comenzar por ahí. Porque es un simple hecho muy simple. Hormigón armado en la dosificación correcta. Vean el video del embarazo del hormigón. Ahí lo explica muy simple. Lo que pasa es que como notamos ahí, o cuando se hizo la casa, no le funcionó a nosotros, sino a otro, a un interés económico, pues lógicamente yo voy a aguar las cosas para sacarle más beneficio. Me van siguiendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo puedo entender a detalle esas cosas, aprovecho mejor el refinanciamiento. De manera que cuando ya me decido retirarme del país, cuando ya vengo a la ciudad, pues tengo mi casa aquí en Punta Cana, en Terrena, en Santo Domingo, en Barahona, donde la tenga, y la otra que tengo en Estados Unidos la puedo alquilar. La dejan alquilada y vienen para acá y viven como reyes. Si suman la pensión, más un alquiler, más una casa que ya paga, viven igual o mejor de como vivían en otros países. Y no voy a hablar que ya no van a tener tema del frío y de otras cosas que ya ustedes conocen. Entonces, muy importante en este podcast, también yo necesito, ojo, que me dejen su comentario, que me pregunten cosas. Yo sé que todos en algún momento vamos a tener que tomar esta decisión. Todos en algún momento estamos pensando en algún momento volver. Nos pasamos 20 años trabajando y algún día queremos, y hoy que podemos, lo ponemos en el camino más conveniente. El banco ayuda mucho. Ojo, y con esto cierro. Atiéndame aquí. No solamente le voy a pedir todo el dinero al banco. Banco of America me puede prestar, pero si no tengo una casa paga y no puedo hacer refinanciamiento, pues me acerco al Fargo, me acerco al Chase. Chase, yo quiero tomar un préstamo, no para construir, un préstamo, ojo, a título personal. Ellos me van a buscar en la data, ellos van a ver, ok, mi historial, lo que he trabajado, y van a decir, bueno, Calderón, ok, no te puedo prestar, ok, tanto, te puedo prestar $50,000, $100,000, que cuando chequeo la tasa va a ser a un 6 y un 7. Si yo comparo esa tasa del Chase a un 7% con la tasa tradicional de los bancos dominicanos, va a ser mucho más del doble. O sea que el Chase me va a salir más barato. ¿Qué quiere decir eso? Que con el Chase me da un 7 y aquí un banco tradicional, no voy a hablar de marca, me va a dar un 11, un 12, un 14 o un 17. Entonces, cojo una parte con el Chase, cojo otra parte de mi bolsillo y cojo otra parte aquí, en una asociación o en un banco, hay muchas líneas de banco. Ya ustedes saben el proceso. Pero voy a dividir la carga económica del interés en diferentes caminos y el dinero entra como las hebras por ahí. Conmigo lo que van a hacer es que van a ajustar el presupuesto, el bolsillo de ustedes a lo que se puede hacer. Calderón, el Chase me prestó un millón, perdón, el Chase me prestó 100,000. Fulano me prestó 100,000 más, allí me prestó tanto más. Lo juntamos y esa cantidad que dé, ese total que dé, entonces hacemos la casa. ¿Me entendieron? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya que tengo un presupuesto claro, supongamos que sean 100 pesos, no voy a hablar de monto porque más grande la casa, más cara, más pequeña, más barata, voy a atacar primero la prioridad de hoy. ¿Cómo yo me doy cuenta con la prioridad de hoy? En esa casa donde ustedes viven, en esa casa que están viviendo ahora, lo que me están viendo en internet, lo que están viendo en YouTube, en las redes, hoy, pregúntense, la casa es grande. ¿Cuáles las áreas que yo más uso? ¿Y cuáles las áreas que yo casi no uso porque ya los niños se fueron? Porque ya se casaron, porque se fueron a la universidad, porque ya tienen su familia, que ahora mismo pagué esas áreas y no lo estoy usando. Si yo le puedo quitar esos metros cuadrados a esa casa y ese dinero con que yo hice esos metros cuadrados, lo alineamos a un deseo mío, Calderón, yo siempre soñé con una piscina, pero no la tengo. Hacemos la piscina. No vamos a dejar las habitaciones vacías, habitaciones de la esperanza para ver que los hijos vuelvan. Yo quisiera que vuelvan. A mí me encantaría que volvieran. Bueno, vamos a volver. ¿Me entendieron? Ya tienen su familia. Eso no quiere decir que no tengamos espacio de habitaciones para que los muchachos vengan y se queden con su familia, pero hoy no es la prioridad. Porque cuando me voy a Punta Cana y yo veo que quieren la familia, entonces hacemos habitaciones más chiquitas, más básica, que siempre sea para dormir los muchachos, y dejamos ese dinero adicional para la piscina. Dejamos ese dinero para la cocina, que siempre soñamos, para una doble altura en el techo, para que, me doy a entender, de manera que hagan un presupuesto mucho menor, mucho más barato, que la casa que hemos comprado en Estados Unidos, en España, que ya ustedes con sorpresa, pues ustedes la están pagando todavía, ¿ok? Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño de construcción. Me pueden escribir sus comentarios ahora aquí,
a nivel de WhatsApp, ok, también YouTube, para que podamos conversar. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente podcast. Bye, el lunes.